El dólar en Banamex hoy a la compra en 17.95, a la venta en 18.70, a la baja el dólar. En Ixe Banco compra 17.15, a la venta en 18.55. La Bolsa Mexicana de Valores registra exactamente 47.797.7 unidades, quedando en un 0.35% arriba. El barril de petróleo mantiene igual en $36.65 el barril. Hoy tenemos las reservas al 5 de agosto en 176.607 millones de dólares. El oro está en 30.500 pesos la onza y la plata libertad, bueno, pues esta la tenemos de manera igual, está en 300 pesitos la onza. Pues tenemos ya nuestra entrevista muy importante, no se la puede perder el día de hoy, con nuestro especialista en temas económicos, el doctor en ciencias políticas y sociales, Raimundo Tenorio Aguilar. Él, por supuesto, es experto en temas económicos y financieros. Y bueno, pues queremos saber qué va a pasar con esta renegociación de deuda del gobierno federal y deuda de Pemex. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto en saludarles como siempre. Gracias a usted por acompañarnos. Doctor, pues ¿qué nos dice usted? Queremos conocer el punto de vista de usted como especialista en este tema, en donde se tiene que renegociar la deuda del gobierno federal y el punto de vista sobre los pagos que ha hecho Pemex a la mayoría de los proveedores. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, mira, a final de cuentas lo primero que hay que pensar es de que sí vale la pena siempre endeudarse, porque la deuda puede transformarse en capital. Es decir, si yo pido prestado para mi familia para comprar una casa habitación o un automóvil, se convierten en bienes patrimoniales que puedo ir pagando mes con mes. ¿Estamos de acuerdo? Igual ocurre con las llamadas empresas productivas del Estado. Bueno. Sí, aquí lo escuchamos. Igual ocurre con las llamadas empresas productivas del Estado y con un gobierno federal que se endeuda para poder traducir esa deuda en bienes patrimoniales para la nación. Esa deuda puede ser tanto interna, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, al pedir prestado con valores gubernamentales que se traducen en certificados de la tesorería, bonos de desarrollo, y sirven para financiar tanto el gasto corriente como el gasto de inversión. Y la deuda externa, ¿por qué tiene que ser externa? Porque al exterior hay que pagar bienes de capital, hay que pagar insumos intermedios, y se pagan no en pesos, se pagan en monedas extranjeras. Entonces, la deuda externa, en eso debería traducirse en un incremento en el patrimonio de quien se endeuda. Sin embargo, esa deuda externa, pues obviamente se contrata con sus correspondientes tasas de interés, y esas tasas de interés generan lo que llamamos un costo financiero. Ese costo financiero se tiene que pagar a las tasas de interés a las que se contrata. En este caso, por ejemplo, México tiene una calendarización de amortizaciones de ese capital que debe con sus correspondientes intereses. ¿Qué hizo el gobierno mexicano esta semana pasada y que nos dio a conocer apenas a principios de esta semana? Pues renegociar deuda, es decir, se sabe cuánto hay que pagar de capital e intereses, por ejemplo, el último trimestre del año y el primer trimestre del 2017. Y entonces, si en este momento, hoy, ¿verdad? 10 de agosto, hay la posibilidad de que alguien me preste dinero para pagar el que debo de amortizar en los próximos meses a una menor tasa, entonces hoy pido prestado a esas tasas de interés más bajas, pago lo que tengo que pagar de capital los próximos meses. ¿Por qué razón? No me espero mejor a pagar, porque es previsible que en el próximo trimestre y en el 2017 suban las tasas de interés. Entonces, si yo pido para cuando esto ocurra, voy a hacerlo a altas tasas de interés, mejor de una vez pido prestado ahorita, pago de manera adelantada lo que debo amortizar, y entonces me tengo un ligero ahorro financiero en términos de intereses. Eso es lo que hizo el gobierno mexicano en estos últimos meses y semanas. Entonces, ¿es bueno renegociar la deuda? Sí. ¿Para bajar el costo financiero? También. Entonces, a final de cuentas, pues se siguen pagando intereses, seguirá pagando capital, no hay deuda nueva, y en cambio, bueno, pues sí, aligera un poquito lo que es el costo financiero. Obviamente de esa deuda, pues también están los organismos llamados, digo, empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Ahí la situación sí está más complicada, porque Petróleos Mexicanos pues trae una deuda muy alta externa, alrededor de 27 mil millones de dólares,
que no es tan fácil amortizar de manera anticipada porque no se tienen los recursos y porque el mercado no va a aceptar nuevos pagares de Pemex, dada justamente la situación de inviabilidad de los precios del petróleo. Entonces, para Petróleos Mexicanos está más complicada la situación que para el propio gobierno federal. Perfecto. Entonces, en primer lugar, estamos hablando obviamente de dos cosas distintas. Esta transacción que usted nos acaba de comentar, doctor, no implica endeudamiento adicional. Y lo que usted nos decía permite cubrir por anticipado el 70% de las obligaciones de mercado del gobierno federal en moneda extranjera programadas para 2017. ¿Es correcto entonces esto? Así es, sí, claro. Y entonces, bueno, pues se aprovecha que ahorita las tasas de interés están en un nivel en el cual estarían por debajo de lo que es previsible que ocurra en los próximos trimestres, que se eleven las tasas de interés. ¿Por qué dicen que esta emisión a 30 años en dólares con el cupón más bajo en la historia de México? ¿Por qué dicen esta frase, doctor? Justamente porque las tasas de interés están ahorita a un nivel históricamente bajo y a plazos en los cuales los bancos están dispuestos a volver a prestar, porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Si se tiene guardado, pues no produce ningún interés. Y pues más vale a esos acreedores que lo presten, aún sea así, a una tasa muy bajita. Preferible eso, de acuerdo, para quienes tienen el dinero, a que, por ejemplo, en Europa, que hoy por prestar el dinero incluso es a tasa cero. Entonces, por esa razón, incluso como ocurre también en Japón, en donde pueden conseguirse préstamos a tasa cero, cosa que obviamente no le van a prestar a México a tasa cero, pero sí a cualquier cosa que esté por arriba de cero. Perfecto. Entonces, esto que está haciendo el gobierno federal, digamos que es parte del proceso tradicional, doctor. Sí, bueno, pues primero es su obligación. Es decir, exactamente. Es el mandato para el cual tienen el encargo. Ajá. De administrar las finanzas públicas del país. Nada más faltaba que fueran omisos, obviamente mostraran pues que no fueron a la escuela a tomar clases de finanzas y que entonces pues no sirve de nada tener en sus manos la administración de la deuda. Para eso están. Para eso estudian, entonces para eso formamos conocimientos, para que aprovechen esas condiciones del entorno, obviamente con un mandato que se tiene de procurar pues aprovechar al máximo los recursos. ¿Dónde está lo malo de todo esto? En que desafortunadamente este gobierno se endeudó demasiado y se ha endeudado demasiado, entonces más obligación tienen por administrar los costos financieros, que son los intereses. Doctor, estas situaciones de donde estamos hablando de miles de pesos o millones de pesos, pues, ¿esto afecta a los que andamos a pie? Sí, señor, porque cualquier deuda hay que pagarla con ingresos futuros. Ajá. Entonces, por eso es que se dice que la deuda puede ser no externa, sino deuda eterna, porque el saldo de esa deuda hay que seguirlo pagando con sus intereses por esos 30 años que tú mencionaste. De ir entonces de que el endeudarse sí implique, repito, al final de cuentas con lo que empezamos, traducir eso en capitalizar a la empresa, a esta empresota que es el país, pero si el dinero se utiliza para volver a pagar intereses, pues entonces estamos en un cuento de nunca acabar, con un gobierno que el contribuyente es el que va a tener que cubrir a final de cuentas esa deuda. Y bueno, ahora con el aspecto importante de lo que está sucediendo con Pemex, pues tenemos que tienen, o usted nos decía, que ya nada más les falta por pagar 27 mil millones de pesos o 27... De dólares, de deuda externa, y de deuda interna es el doble. Uh-huh. Mira, Petróleos Mexicanos está en una situación en donde los santos óleos hay que ya dárselos. Uh-huh. Petróleos Mexicanos ya no es viable para los prestamistas. Petróleos Mexicanos no es viable ya para el mercado. Lo que hemos estado viendo con la reforma energética es una descapitalización de Pemex. Cada vez produce menos petróleo, cada vez ingresa menos por petróleo. Está, perdón por decir la palabra, está en desahucio. Uh-huh. Entonces, pues a Petróleos Mexicanos, de verdad que lo mejor que le puede pasar es darle los santos óleos y venderla ya de plano. Correcto. Pues no sé si usted quiere comentar algo más, doctor Raimundo Tenorio. Nada más que pareciera ser que soy agorero del desastre o jinete del apocalipsis, pero pues a Petróleos Mexicanos créanme que ya no nos queda mucho por salvarle.
Perfecto. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, buenas tardes, un fuerte abrazo y gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo para ustedes y una distinción. Extraordinario, como siempre, el comentario del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas económicos y financieros, y vaya manera de explicar cómo van las cosas aquí en México. Pues ya está usted informado de esta situación, de lo que está sucediendo en este preciso momento aquí en México. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. www.elpuntocritico.com. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, si le quedó alguna duda, estamos para servirle en esta tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, lo sale.